siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Condición Ciudadana. Transporte Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo. Estamos aquí, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, Motero. Estamos en Impacto. Hoy es martes 20 de septiembre del año 2016 y son las 9 de la noche, 3 minutos. Titulares de las principales informaciones del día. En el barrio Gaitán, la policía capturó a un desguazador y recuperó carro robado en Villabel cuando ya lo estaban desarmando. En Senfer, concurso infantil de chalanería atrajo las miradas y la admiración del público y de la familia que vivieron esta hermosa pasión el fin de semana durante la feria ganadera. Este era en vida Jean Joseph Casadiego, muerto al estrellarse contra un árbol en el separador de la carrera 27 el sábado de la noche, pasando amaneciendo el domingo a las 2:50 de la mañana. En Girón murió arrollado un borrachito que se atravesó a camioneta en autopista al aeropuerto. En la feria ganadera de Senfer, perros de gran tamaño, caballos miniatura, artesanías, comidas y muchas atracciones vivieron los mubangueses durante la feria ganadera. Herido por imprudencia, motociclista que se le metió a carro para intentar adelantarlo en la vía hacia Bucaramanga del Norte, hacia Bucaramanga, en el sector del puente de Colseguros. Instalarán radares de fotomultas por velocidad. Van 48 muertos en accidentes de tránsito en solo Bucaramanga. 28 son motociclistas y 19 son peatones, eso es lo que va corrido del año en la capital santandereana. Habitantes del Carmen, de San Vicente de Chucurí y de Simacota protestan por la técnica de explotación de petróleo con el fracking. Así es, así funciona la técnica del fracking y los daños que causa al medio ambiente. El fracking o la explotación de petróleo con gas y agua a alta presión puede causar desastres ecológicos y sociales porque produce el hundimiento de la tierra y además declararían fallas geológicas. ¿Cómo esta valiente enfermera de una EPS protesta porque las EPS le deben más de 2 meses de salario a los trabajadores? Quieren hacerlos trabajar sin pagarles, jugando con la necesidad de estos trabajadores. Valiente enfermera, tenemos que respaldarla para que no la despidan y en cambio le paguen el sueldo de hambre que les pagan las clínicas en Bucaramanga. ¿Qué pasó esta mañana por la amenaza de bomba en las maletas abandonadas en el parqueadero del centro comercial Megamol? Bumangueses opinaron este año la feria que resultó más ordenada, más bonita, menos peleas, menos borrachos, menos basuras, menos desorden, menos ñeros en las calles. Vendedores de pinchos y chuzos son los compradores de carne de caballo y de burro enfermos que sacrifican en Río Negro. Fueron incautados más de 1.900 kilos de carne de caballo y de burros viejos enfermos. Para los que les gusta comprar carne en las afueras de las plazas de mercado, dizque porque es más barata, pero porque no reúne ninguno de los requisitos higiénicos sanitarios. Solo en diciembre del 2016 se entregará oficialmente el tercer carril. Eso dice Mauricio Mejía Abello, liberal, que está en la Secretaría de Infraestructura del departamento, pero a quien muy poco se le cree. Comenzamos, señoras y señores, con las más importantes informaciones del día. Aquí en Impacto, cuando estamos saludando a todos los amigos
de Latino American Biker Festival en la Isla Margarita, que nos sintonizan a esta hora, nuestro amigo Juan Carlos Cárdenas en la Isla Margarita, Alfieri Sierra, en fin, todos los amigos que a esta hora están sintonizándonos, de verdad que sí. Comenzamos con las más importantes informaciones en el desarrollo. En el barrio Gaitán capturaron a un señor, abuelo ya, que el pobre es el último de la cadena, falta capturar a los ratas que se robaron un carro en el barrio Villabel y se lo llevaron a este abuelito del barrio Gaitán, en donde lo estaban desarmando, habían desarmado varios taxis robados y otros carros que estaban vendiendo piezas y repuestos de segunda más baratos porque eran robados. Un pequeño inconveniente técnico, estamos configurando el audio, discúlpenos a los televidentes y nos gusta que estén pilas, que siempre nos están escuchando, siempre nos están viendo. Saludos a esta hora para mi amigo Fernando Martínez de la Casa de Fercho, que están bastante afectados todos los trabajadores y los comerciantes del sector de la zona rosa de Bucaramanga por la irresponsabilidad de la electrificadora de Santander, que no ha instalado los transformadores con buena capacidad. Cambiaron por fin unas redes, pero todavía siguen persistiendo los daños, siguen dañando los equipos y dañando la actividad de fin de semana en la zona rosa. Entonces comenzamos ahora sí. ¿Qué dice la policía, el señor coronel Claudio Cardona, sobre este sujeto que fue capturado por reducidor por hacer parte de una banda de ratas de carros? La Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana Bucaramanga y su seccional de investigación criminal, logra un importante resultado: la recuperación de un vehículo el cual 48 horas antes había sido hurtado en el sector de Villabel, municipio de Florida Blanca. De anotar que ante la oportuna información del propietario del vehículo y de la comunidad, se despliega un amplio operativo por el área metropolitana, revisando talleres, haciendo puestos de control, logrando la ubicación de este vehículo en un taller que se encuentra en el sector del barrio El Gaitán. Es de anotar que la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha recuperado 148 motocicletas en el transcurso del año, 28 vehículos y se han capturado 74 personas por el delito de hurto a automotores. La recomendación es para la comunidad en general, es no deje su vehículo en abandono, déjelo en parqueaderos autorizados. Ayúdenos a que este flagelo no continúe, cuide su patrimonio, no los deje en abandono en la calle, déjelos en parqueaderos autorizados, es la mejor forma de evitar que sucedan estos delitos. Sí, porque hay gente que somos muy descuidados, dejamos las motos en la calle, en el andén. No, es que voy a entrar un momentico. Gracias a Dios a veces se la llevan las grúas, pero qué tal que se la lleven los ladrones o los carros se los lleven los ladrones, como le ocurrió a ese señor. Y gracias a Dios también en la sección de automotores de la SIJÍN hay una muy, muy buena aporte de personal científico, técnico, de policía judicial, que está ofreciendo buenos resultados a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a la ciudadanía, porque se ha logrado detectar bastantes bandas. Falta que le caigan a varios talleres de motos, coronel Claudio Cardona, y a talleres de carros, en donde están vendiendo partes de carros y de motos robadas, especialmente en ese sector del Tierrero de la Quebrada Seca. Yo no sé por qué no han recuperado ese sector. Si ya estaba recuperado en el gobierno anterior, ¿por qué lo descuidaron y otra vez volvieron a invadir los mecánicos, los andenes, y están vendiendo repuestos robados, repuestos de segunda? Y si usted compra un repuesto de segunda, a usted le cae una maldición encima, porque está patrocinando que más adelante le roben a usted la moto o usted sea víctima de esos ladrones o que su moto se le dañe. Entonces le va a salir lo roto por lo escocido. Seguimos en impacto. Cuando usted piense comprar repuestos, cuando piense comprar llantas de moto, cuando empiece o piense o necesite que le arreglen lo que sea de su moto, comprar el casco o que le cambien el aceite, comprar el SOA o comprar moto nueva o usada, el Moto Díaz. Moto Díaz.
Motodías en el norte de Bucaramanga le tiene todo lo que usted necesita. Motodías, por cada 6 cambios de aceite, lavado, reclame gratis una lavada y encerada. Kilómetro 2 de la vía al mar. Motodías, hay crédito directo para lo que usted quiera y usted necesite. Seguimos en impacto. No, esto está muy malo, dijo Julián. ¿Qué pasó? En Senfer, el fin de semana hubo algo muy hermoso, el concurso nacional de chalanería. ¿Y qué pasó allí en Senfer? Pues los niños, y niños hasta de 4 años ya montando a caballos grandes, caballos de paso, patrocinados por sus abuelos, por sus padres. ¡Qué bendición y qué bonito espectáculo! Los primeros en salir a la pista y marcaron la pauta del alto nivel de los equitadores participantes. Cerca de un centenar de infantes entre los 2 y 15 años, divididos en varias categorías. Pese al tamaño y el peso de los animales, los menores no se amilanaron y parecían avezados jinetes y amazonas en sus cabalgaduras. Un dominio y manejo del ejemplar que contrastaba con su edad y estatura. Todo gracias a los padres de familia y a los pequeños, quienes tienen un especial cariño y pasión por sus caballos. Fue muy chiquitico, a él me encantaban los caballos. Y él desde chiquito monta, entonces pues yo creo que también la pasión para él y todo. Entonces cuando grande yo creo que va a ser un gran caballista como el abuelo. Feliz, nos encanta porque al papá le gusta mucho el tema de los caballos. Entonces el niño desde que nació está en contacto con ellos. Y pues como ya tiene la edad para poder participar, entonces lo inscribimos. La emoción que la niña tiene, el mismo entrenamiento, hoy estaba feliz y hoy mejoró muchísimo en su posición, hoy tuvo claro que tenía que estar derecha, la disciplina, eso es muy importante para un niño en esta etapa de crecimiento, sobre todo la disciplina. Paso la formación, ¿no? Claro que la mayoría de niños que han habido y han representado a Santander y a Bucaramanga en otra ciudad son montadores profesionales. Los más grandecitos también son auténticos jinetes y amazonas y demuestran en cada movimiento la perfecta armonía y sincronización del binomio. Invito a todos los niños de nuestro país a que monten a caballo, que es una gran virtud, que a mí me dio con mi hermano Diosito, nos dio una virtud de montar a caballo y esa es nuestra pasión, que es un deporte muy bonito que todos los niños de Colombia lo debían practicar por lo que hace que hace a querer a los animales, más a los caballos. Una demostración más de la relación del caballo con la historia de la humanidad y que sigue más vigente que nunca como un legado para las nuevas generaciones. Bueno, qué bonito, de verdad, especial, espectacular la chalanería. Me hace acordar de cuando mi papito, mi amado padre, me llevaba a la finca, me hacía montar caballos, me amansar caballos, montarlos a pelo, luego montarlos en grupa. Qué bendición, qué bonito que esas cosas bonitas las heredemos de los padres, así como esos niños tan pequeñitos, qué bonito. Eso sí, yo comí suelo como berraco muchas veces, pero estoy enterito, gracias al Señor. Bueno, seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que usted puede comprar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT. Los seguros obligatorios de accidentes de tránsito SOAT, usted los debe comprar ¿en dónde? En donde se los financien, en donde sean originales, en donde lo recomiende José Velázquez, en Seguros Manejar, SOAT las 24 horas, originales. Seguros obligatorios de accidentes de tránsito y además para que usted, en el momento en que quiera comprar un seguro, llame al 683-2500, Grupo Manejar, diga, voy de parte José Velázquez, quiero comprar un seguro original. Entonces allí mismo se lo venden en el Grupo Manejar. Seguimos en impacto. Miremos a continuación cómo o quién era en vida Jean Joseph Casadiego, el motociclista que el fin de semana, el amaneciendo el domingo a las 2:50 de la mañana de la madrugada, se estrelló solito por ir borracho de alta velocidad en la carrera 27 con calles 34, 35 y 36, violando la prohibición de motos. A las 2:50 de la madrugada, Jean Joseph Casadiego al parecer se dirigía a su casa, pero en la carrera 27 con calle 35 su motocicleta no le respondió. A las 2:50 de la mañana del día de hoy, un motociclista pierde el control de su vehículo, autolesiones, es trasladado al hospital universitario y en el trayecto ya pierde los signos vitales, fallece. El hombre al parecer conducía bajo los efectos del alcohol y se movilizaba con exceso de velocidad. No se saben todavía las causas, las hipótesis están por establecer, teniendo en cuenta que no hubo otra incidencia de ningún otro actor vial. Esas causas las determina medicina legal mediante un estudio
al occiso, y la fiscalía entra a determinar dentro de su investigación qué fue lo que pasó para el fallecimiento de esta persona. También se conoció que el joven estaba infringiendo otra norma de tránsito que busca salvaguardar la vida de motociclistas. La restricción para motocicletas es después de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en la ciudad de Bucaramanga y pues estaba violando esta restricción. También toca establecer si de pronto tenía algún permiso, pero no cargaba ninguna documentación y eso está en plena identificación, en investigación. La identidad de Jean Joseph fue conocida 9 horas después de lo ocurrido, pues no portaba documentos de identidad en el momento del accidente. Amén, qué bueno por con doña Noemí Amaya Zárate, que dice que tiene problemas el audio otra vez, ¿qué está pasando? Bueno, saludos, doña Noemí Amaya Zárate, saludo a Montero, y que le gusta que comience con oración, claro que sí. Saludos a mis amigos que a esta hora están en la sintonía, a don Edgar Buitrago, de la discoteca New York. Bueno, todas las discotecas ahí de la zona rosa, hombre, lástima cómo están afectando. Germán Quintero, también nos está sintonizando. Ario, de la red de veedurías en Girón. Ario, placer saludarlo, mi hermano. A Laura Sarmiento, una espectacular nena que hace mucho deporte, que es una mujer trabajadora y hermosa. Muchas gracias. Al odontólogo Edinson León. Al doctor Edinson León, el odontólogo del consultorio odontológico Familia, porque es que en el consultorio odontológico Familia a usted le hacen lo que necesita y además no le cuesta mucho. A mí estos dientecitos me valían más o menos 5 millones y eso que yo era afiliado a una vaina que se llamaba Clínica Sonreír y pagaba una mensualidad, pero como yo pagaba es que me dejaban eso en casi la mitad era 3 millones, el doctor Edinson León me salió por todo el trabajo por 1.500.000. Además, le hacen, ¿qué es lo que le hacen allá en el consultorio odontológico Familia? Odontología especializada. Si usted quiere, puede pedir la cita 301-368-0123 o al 317-472-3923 para que le hagan el diseño de sonrisa, la ortodoncia, los implantes, porcelana, blanqueamiento, prótesis, endodoncia, resina, profilaxis, para que sus niños tengan una buena salud oral. Saludos a mi amigo el doctor Edinson León, que el Dios Todopoderoso le siga bendiciendo, que cualquier necesidad, que cualquier dificultad, el mejor psicólogo es Dios, un buen pastor, un buen hombre de Dios que lo guíe en la palabra y en oración permanentemente el doctor Edinson León pueda descargar todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, todos sus éxitos, sus proyectos, así como yo lo hago. Yo diariamente me levanto y le doy gracias a Dios porque me puedo arrodillar, puedo poner mi frente al piso, puedo agacharme y darle gracias a Dios porque mis rodillas están bien, puedo levantar mis manos, puedo escucharlo, puedo sentirlo. Es una bendición darle las gracias a Dios siempre. Entonces, esa es la mejor recomendación que yo le hago a todos los amigos. Por eso yo duermo bien, no tengo preocupaciones ni de dinero ni de nada porque a veces me falta, eso sí, como nos hace falta a todos, tenemos necesidades grandísimas, dificultades. Pero dije, no sé, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú verás, yo necesito esto, tú eres mi proveedor. Y el Señor Jesucristo dijo, pidan y se les darán. Entonces yo pido al Señor, y dice el Señor Jesucristo en su palabra, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo sabrá darle todo lo que ustedes necesiten? Entonces, si yo necesito paz, le pido paz al Señor, me la da. Si necesito tranquilidad, me la da. Si necesito plata, también me la da. Si necesito una buena relación en mi familia, el Señor me la da. Es una bendición contar siempre con Dios. ¿Por qué? Porque yo me he formado con personas de Dios, pastores, consejeros que me dan buenos consejos, que me guían en su palabra. Diariamente oro, leo la Biblia, los domingos voy a la iglesia, escucho la palabra de Dios. No repetir como hace uno que cuando con todo el respeto por los católicos, cuando yo iba a misa, yo repetía todo, yo me sabía la misa con qué pensaba el cura y con qué terminaba el cura. Y qué tenía que decir, y era una contestadera y uno realmente no oraba. Allí sí uno ora y aplica la palabra de Dios en su vida. Por eso es que yo les recomiendo siempre que busquemos siempre a Dios. Seguimos en Impacto. Saludo a Montero para todos mis amigos que también nos están sintonizando. ¡Ah, qué bien! Doña Noemí, amén. O sea, doña Noemí, usted siempre es una bendición de Dios. Saludos para mi gran amigo Orlando Nieto de Zipaquirá, Cundinamarca, que vamos para la isla Margarita mañana. Mañana estaremos ya en Venezuela
vamos a dejarle algunos programas grabados, no vamos a tener programas, pero vamos a mandarles a ustedes lo mejor. Saludos a mi amigo Orlando Nieto, a su bella Daniela, a su hijita, a Samantha y a su nietecita, de mi amigo Orlando Nieto, de los hoteles El Gran Marqués, creo que es que se llama, y Colonial en Zipaquirá, y el Hotel Circunvalar en la ciudad de Pereira. Saludos, Motero. Seguimos en Impacto. En Quirón, un abuelo que se encontró con otro abuelito, se pusieron a beber, y cuando se pusieron a beber se despidieron, se fueron, y el viejito borracho intentó pasar una vía súper rápida, como es esa autopista de Girón al aeropuerto. Según establecieron las autoridades, Alirio Roa salió con un amigo y cuando se encontraba pasado de copas intentó cruzar la autopista, siendo impactado por un vehículo. Se presentó un accidente de atropello a peatón, una camioneta de servicio público, atropella a un señor de 68 años, el cual fallece en el sitio. En principio se atribuyó el hecho trágico a un nuevo caso de imprudencia, situación que es muy recurrente en el área metropolitana. Las causas son cruzar sin observar y no utilizar los elementos de seguridad activa que tienen los peatones, como son los puentes peatonales, el cual está ubicado relativamente cerca del sitio del accidente. Entre tanto, los uniformados de la policía buscan comprobar si la camioneta se movilizaba con exceso de velocidad. No, uno puede ir a buena velocidad porque es una autopista, pero los peatones tienen que respetar porque las normas de tránsito también son para los peatones. Yo he visto muchachitos en los colegios que allí en la normal la muchachita se baja, se tiran por debajo del puente peatonal atravesando la vía. Lo mismo pasa en la 15, en la Puerta del Sol. La gente arriesga la vida pendejamente, atraviesa por la mitad de la vía, no se van por las cebras, a los semáforos, a las esquinas. Yo por eso a mi papá siempre le digo y a mi mamita, vamos por la zona peatonal. Y les he tenido un problema con ello porque yo quiero ver íntegros a mi papá y a mi mamá. Entonces yo digo, tenemos que respetar las normas de tránsito. Respetar es acatarlas. ¿Para qué pide un peatón respeto a un motociclista o a un conductor de otro carro si no usa la cebra? Claro está que hay motociclistas y conductores de carros y taxistas que no le dan la prioridad al peatón en las zonas peatonales. Ve que hay una cebrita y ni siquiera reduce la velocidad. Y dice, ¡ay, tan bonita la calle! ¿Cómo la pintaron de rayitas? No, idiotas. Eso es para que baje la velocidad de usted como conductor de vehículo o moto. Porque en cualquier momento se puede atravesar un peatón y usted dale la prioridad al peatón. Y si usted llega a atropellar un peatón ahí, la lleva. Porque fue por una zona de cebra, una sola peatonal. Bueno, seguimos. En Semper, la feria ganadera fue muy espectacular, muy bonita. Allá había concurso de chalanería, habían caballos, habían perros, habían artesanías, habían comidas. Bueno, fue cosa espectacular. Semper, la feria ganadera, todos los eventos que hace Semper son espectaculares. Saludo para mi amigo Sergio Velázquez, el gerente, la doctora Mayra Ballesteros Castillo, la directora comercial, y Carlos Alberto Bermúdez, el jefe de prensa. Los canes de todas las razas y los caballos miniatura fueron los más admirados por las familias santanderianas, quienes se reunieron alrededor de estos animales considerados los mejores amigos del hombre. Pero sin lugar a dudas, el que más llamó la atención fue este perro Terranova, de un tamaño y un peso sorprendentes, y que se convirtió en el centro de las miradas de los asistentes al concurso canino. Los Terranova, las características del Terranova son perros de salvamento en el agua. Se les dice perros niñeras, puesto que son perros totalmente dóciles, especialmente para niños. Y si estas exhibiciones cautivaron las miradas, qué decir de las ganaderías, los objetos y artículos artesanales y la muestra agroindustrial que colmaron uno de los dos pabellones de Semper. Pero en medio de todas estas exposiciones, un ingrediente que no podía faltar, la provocativa y deliciosa mamona o ternera la llanera, y uno de los especialistas en su preparación, el popular gallo verde, quien tiene sus recetas y secretos para deleitar a los más finos paladares. Cerveza, sí, hay veces que se adoba con cerveza, hay veces que se adoba con vino, hay veces que se adoba con whisky, si uno la quiera, según como la gente la quiera querer, conforme sea el billete, así se puede adobar. ¿Ah, sí? La verdad, sí, porque si es de categoría alta, claro. Entonces se adoba con vino para que coja más sabor. Termina hasta ahora la tradicional feria ganadera de Semper con un balance muy positivo por el número de visitantes y la variada muestra bovina, equina, artesanal, agroindustrial y por supuesto gastronómica. Amigo motociclista en comercializadora Motodías, encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por
Por cada 6 servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. Miren lo que le pasa a los motociclistas. No, primero vamos, antes de darle palo a los motociclistas, vamos a darle palo a los concejales. Si los concejales de Bucaramanga, que paga programitas de televisión para que hablen bien de ellos, para que los entrevisten, porque los periodistas ya no somos idiotas útiles de un par de ratas miserables que joden, que molestan a la gente, pues ellos tienen que pagarle a otro para que sea idiota útil de ellos, y es apenas normal. Pero, ¿por qué usted, y hay gente que es idiota, no, mentira, usted no, hay gente que es idiota, uno que otro, siguen dizque alabando a los concejales liberales y haciéndoles el juego, cuando estos tipos de la coalición mayoritaria se han opuesto a la aprobación de la contratación, de darle facultades al alcalde para que pueda contratar el programa de alimentación escolar PAE? Señores padres de familias, niños, si en el día de mañana se acaba el presupuesto del plan de alimentación escolar PAE, si no les entregan el subsidio de transporte para que lo recoja el bus y vayan desde las veredas hacia la escuela, échenle la culpa a los concejales liberales por los que ustedes han votado, por los que están en el Consejo de Bucaramanga. Si no le dan facultades al alcalde para que el alcalde pueda contracreditar o hacer créditos, pueda endeudar con recursos y finanzas propias del municipio, pueda comprometer los recursos para vigencias futuras y endeudar para hacer obras, para hacer los comedores infantiles, para construir las escuelas, los puestos de salud, todo bien hechecito, los puentes peatonales, no le echen la culpa al alcalde, echenle la culpa a los concejales marrulleros. Es que el consejo de Bucaramanga, dice el presidente del consejo, dice, el alcalde no manda unas certificaciones para que nosotros, y por eso nos tocó devolver los proyectos, dice uno que tiene un diente podrido por aquí, que habla así como el doctor Chapachín. Qué tristeza, qué rabia le da a uno con estas bellezas. Pero ellos mismos se están clavando la espada, están clavando el cuchillo. ¿Usted cree que los electores van a seguir siendo idiotas útiles de votar por esos tipos del Partido Liberal? Claro que no todos, hay gente del Partido Liberal que son, especialmente los nuevos, son personas buenas, honestas, trabajadoras. Lamentablemente hace parte de la coalición mayoritaria, pero grave, porque los que están allí, la mayoría, son marrulleros, son ladrones, son gente de poca monta, gente que no, de honorable no tienen sino el H, y le acompañan de una P a veces los desgraciados, no más. Bueno, vamos con cosas más bonitas, no vamos a decir, vamos a seguir ofendiendo a esa gente. Bueno, mire lo que hacen los motociclistas, que se la dan de abejas. Piensan que cuando hacen zigzagueos, que se meten así, llegan y ¡pam! Y resulta que se meten así, se le meten delante de los carros y entre los espacios. Pues un carro le pegó por detrás a uno de ellos, a enfrente de Conseguros, en el puente de Conseguros Norte, y le pegó por detrás y lo mandó al piso y quedó herido. ¿Por qué? Por mula el motociclista, porque se metió por donde no cabía y el del carro iba normal, sino que el motociclista iba haciendo zitza. Accidente de moto, carro circular, lesionado, solo el diablo. Cuente con seguros. En los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En precio, calidad, garantía, confort, soledad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. Vuelven las nubes
a Margarita. Motos a Margarita. El Moto Club Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta 3 noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perros nómadas MGTA. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Ford Plus, fabricamos una gran variedad de artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Ford Plus. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Van 48 personas muertas por accidentes de tránsito en solo Bucaramanga. Motociclistas en las cuatro ciudades del área metropolitana van 52 muertos. Muchos, el año pasado nada más teníamos 40, grave. Pero bueno, de todas maneras, ante toda esa cantidad de muertes se van a instalar radares que controlen la velocidad de las motos y de los carros en varios sectores de la ciudad. Cuando a usted le llegue una fotomulta por velocidad en las calles de Bucaramanga, no va a tener por qué llorar, porque la norma dice muy claro que debemos circular a máximo 30 por hora en las zonas peatonales, y en donde vayan las cebras, usted tiene que bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, máximo. Donde usted pase por ahí a más de 30 kilómetros por hora va a tener una fotomulta en todas las zonas peatonales en las cebras. También donde usted vaya a tener alguna cuestión de un giro prohibido, también. Las cámaras de velocidad las van a instalar en todas las ciudades de la Avenida Metropolitana, pero en Bucaramanga van a comenzar. Van 48 muertos en accidentes de tránsito. De esos 48 muertos, 28 son motociclistas y 19 son peatones en lo que va corrido del año. Por eso usted ve tanto reporte de accidentes de nuestro amigo el Gato Félix, que siempre está reportando, el reportero de impacto, el Gato, todo lo que tiene que ver con la accidentalidad, la delincuencia, lo que hace este gran reportero. Pero veamos qué es lo que dice el director de tránsito sobre esta cantidad de muertes y la instalación de cámara de fotomultas, cámara de velocidad. Son 48 los muertos por accidentes de tránsito en lo que va corrido del año en la ciudad. Llevamos 48 fatalidades por accidentes de tránsito. De esas 48, 28 son debido a motociclistas, 24 como conductor y 4 como pasajeros, y lastimosamente 19 peatones. Dato que preocupa a la Autoridad de Tránsito de Bucaramanga. Estamos con un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El objetivo es reducir la cantidad de muertos que están sucediendo en este momento por accidentes de tránsito. Por esta razón se ha decidido implementar radares que monitorearán la velocidad de los vehículos. Los radares nos van a ayudar a minimizar ese índice de accidentes que tenemos. Además, Miller Salas puntualizó que no se destinarán recursos por parte de la entidad e informó cómo funcionarán estos radares. Esos radares vienen inicialmente con recursos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
tienen una tecnología francesa y básicamente busca a través de efecto Doppler detectar la velocidad a la que se acerca un vehículo cuando va a pasar por un determinado punto. También es un llamado a la ciudadanía para que no exceda los límites de velocidad en la zona urbana, que actualmente es de 40 kilómetros por hora. El impacto defensor de la familia del transporte. Los habitantes del Carmen de Chucurí, de San Vicente, de Simajota, están denunciando su preocupación porque en muchas casas se han presentado hundimientos, en fincas también. ¿Por qué? Porque con la técnica del fracking, o sea, la explotación de petróleo, que sacan petróleo inyectándole a los pozos agua y gas a alta presión, cuando se baja todo eso, ¡prum!, se hunde, las aguas se resumen, vamos a quedar sin agua en Santander por eso. Los voceros de los habitantes de estas regiones, en donde confluyen territorios del Carmen y San Vicente de Chucurí y Simacota, son los más alarmados con esta circunstancia que se cierne sobre su región, ya que tendrían un impacto muy negativo en el medio ambiente y sobre todo en las fuentes hídricas. La preocupación de los finqueros allí, de los pobladores, es las afectaciones que esta técnica, como ya muchos expertos han expuesto aquí, nos puede traer en la salud y en el agua en el territorio. Además, vale anotar que nosotros ya fuimos afectados por la sísmica que hizo Geoespectro, que nos disminuyó el agua en un 50% y nos ha generado hundimientos en los predios y daños en las viviendas. Bueno, pero ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dice? Una explicación muy lógica para que usted, como televidente, como señor padre de familia, como estudiante, como hijo, sepa qué se nos viene encima si seguimos permitiendo que exploten petróleo, envenenándonos el agua y acabándonos con el agua y acabando también con la tranquilidad. ¿Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo? ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapada. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una b*** para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos. Y acá la geología es diferente y poco estudiada.
Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1.500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número uno, las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número dos, el casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria. Pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto, cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Bueno, no vale la pena. Entonces debemos oponernos, y muy bien, porque el doctor Carlos Alberto Morales, el diputado de la Asamblea, que es ingeniero de petróleo, se opone junto con el director de ingenieros de petróleo de la UIS, de la Escuela de Ingeniería de Petróleos, que fue el que se enfrentó al presidente de Ecopetrol, quien de manera humillante contra este ingeniero de petróleo santandereano le dijo: es que a mí no me pongan a pelear con un profesorcito en una universidad, yo soy el ministro, oye, ¿qué te pasa? Y después el idiota le tocó presentarle disculpas a este profesor de la UIS. Ellos son los que están anunciando y debemos apoyar todas esas iniciativas, porque nosotros de petróleo no comemos, del petróleo no vivimos, porque vea cómo está Venezuela y cómo está Colombia, jodidos por el petróleo y Ecopetrol. Entonces tenemos que vivir y defender es el agua, porque en últimas esto no es petróleo, es agua lo que estamos defendiendo. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. ¿Cómo es que una enfermera de una IPS, o sea de una clínica, se encadenó a una silla porque le mamaban gallo a los gerentes de la clínica? Yo quiero que los televidentes me digan de cuál clínica es, me manden un WhatsApp y me digan: esa enfermera es de tal clínica, porque vamos a darle palo. A la enfermera le mamaba gallo. Bueno, que mire, páguenme. No, el otro mes, dentro de 15 días, ya le vamos a cocinar, ta, ta, ta. Y la enfermera busque plata prestada, hasta paga diario, gota a gota, para poder mercar, para poder pagar el arriendo, para poder pagar servicios, para poder comprar la comida de sus hijos, para poder llevarlos al colegio, para poder transportarse ella. Así les pasa, como a esta enfermera, a todos los trabajadores de la salud. Son miserables, malditos, todos esos que se quedan y retienen el salario de sus trabajadores. Eso es bíblico. Daisy Tobón Delgado es enfermera y trabaja para una empresa prestadora de servicios de salud. Sin embargo, hace 2 meses no recibe el salario correspondiente y según ella siempre hay excusas para no pagarle. Hoy optó por encadenarse hasta que se le arregle su situación. Desafortunadamente estoy en huelga de hambre. ¿Sí? Porque no he recibido pago. Lo único que he recibido por parte de esta empresa son correos y pañitos de agua tibia donde indican que sí que van a pagar, que pagan un día, que pagan otro, y no han pagado, no han realizado pago. Y yo sí me lleno de deudas y me lleno de intereses. Creo que no es justo y pido a mis amigos y compañeros que tal vez estén en la misma causa, que también trabajen para la salud. La mujer, quien ya anunció huelga de hambre, seguirá encadenada en el lugar hasta que se le sea pagada la deuda.
situación que se presentó con esta enfermera. Muy mal que no le paguen los salarios. Y esos gerentes de esas clínicas, cuando se les enfermen los familiares, cuando se les muera un familiar, cuando tengan un accidente, van a, o los trabajadores, los directivos de esas clínicas, ¿qué le van a decir? Ay, madre, ¿qué me pasó? No, se enfermó. No, resulta que es que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en el mismo pellejo. Entonces, hay que darse cuenta de las cosas que hace uno, porque lo que haga uno aquí en la tierra también se paga en la tierra. Y en el cielo es peor, porque no alcanza a llegar al cielo. Después le pasa como el rico epulón. Ay, Señor, mande a Lázaro a que me mande siquiera a que moje con la punta del dedo y el agua mi lengua para que pueda refrescarme. Lázaro, usted tuvo la oportunidad cuando estaba vivo, ¿por qué no le dio agua a Lázaro? Ay, entonces mande a Lázaro, dígale que advierta a mis hermanos que se porten bien. No, es una condición de vida que nosotros debemos hacer bien las cosas siempre. Y es maldito que se quede con el salario de un trabajador. Yo por eso pago a tiempo y ojalá antes de que se vence el mes a mis trabajadores. Seguimos. ¿Qué pasó esta mañana con la amenaza de bomba de las maletas abandonadas en la qué? En el centro comercial Megamol, en el parqueadero, que cerraron toda la cuadra, que cerraron la vía Cúcuta, que cerraron allá el Parque del Agua, que cerraron el batallón, que sacaron los niños del colegio, mejor dicho, casi que salvan hasta la Plaza Guarín. Hacia las 8 de la mañana, la tranquilidad en el barrio Los Pinos, sobre la carrera 33 con Quebrada Seca, se vio alterada. Una llamada a la quinta brigada, alertando la presencia sospechosa de dos maletas abandonadas sobre el centro comercial Megamol, obligó al ejército a movilizar a sus hombres de antiexplosivos. Pues en nuestro procedimiento rutinario se utilizaron técnicas ACE de Delta, que son las técnicas de revisión de estos posibles artefactos, y evidentemente no dio positivo, y estamos afortunadamente dando un parte de tranquilidad a toda la población. Con perros antiexplosivos y personal experto en desactivación de bombas del batallón Ricaurte, las maletas sospechosas fueron revisadas minuciosamente hasta determinar lo que había en su interior. Las maletas quedaron abandonadas, una invitación a la comunidad para que primero sigan informando y nos sigan trayendo pues estas informaciones oportunas para nosotros poder actuar, y segundo pues que no dejen sus motos, sus carros en sitios donde no está prohibido, y pues tener cuidado con estos paquetes. 2 horas después, el tránsito que estuvo interrumpido fue normalizado y la tranquilidad regresó al sector. Este hecho permitió medir la capacidad de reacción de las autoridades, que sucedió de manera inmediata. Ve, grave la situación, grave, pero es una amenaza terrorista. De todas maneras, tocaba hacer todo ese procedimiento bien por nuestros hombres del glorioso ejército internacional del batallón de ingenieros Caldas, que hicieron esa gran gestión. Saludos para la gente de la seguridad, los transportadores de valores, Atlas. Transportadora de valores Atlas, para Rodolfo Ardila, Rodson Martínez, que nos están sintonizando. Saludo Motero, también para mi paisano, el hijo del médico del pueblo, para saludar a Leonel Suárez, hijo del punto de Jeremías Suárez, mi amigo y amigo de mi padre, y también para Oscar Miranda, de la seguridad de Guanentá. También a las señoras que les gusta, como no tienen no tienen la televisión porque tienen es Claro y DirecTV en la casa, en la ciudad, se vienen para donde su hermanita aquí en la carrera 27 con calle 42 para ver el programa Impacto, para ver donde doña Inés Ardila, en la ciudad de la Luz Estela Ardila, Matilde y Fanny Ardila, las hermanitas que son fanáticas de Impacto. A ver, señoras, ¿dos al pecho o uno arriba? Saludos, Motero, bien, así me gusta, que estén enérgicas, qué bien. Seguimos. Andrés Rodríguez está también sintonizándonos en el barrio Mutis, dice que está fiel en la sintonía. Los bumangueses opinaron este año sobre la feria de Bucaramanga. Yo soy uno de los que opino que, gracias a Dios, y ojalá sigan haciendo la feria de Bucaramanga así, bonita, cultural, que haya actividades en los parques, actividades culturales, actividades para la familia. Qué bonito ver a los padres de familia con 2, 3 y hasta 4 chinos pequeñitos caminando tranquilamente, sin que un borracho le vaya a echar un madrazo, o que un borracho saque el pájaro y se ponga a orinarse como hacían en el día, borrachos en las esquinas, importándole 5 que haya padres de familia. ¡Qué bonito! Que ya los padres de familia pueden ir tranquilos, ya no ven borrachos, ya no ven vómitos, ya no ven borrachos tirados en las esquinas, ya no tiran maicena. Ojalá que se acabe toda esa pendejada y que sea la feria, se pudo demostrar que se puede hacer una feria bonita, sin necesidad de tragos, sin necesidad de ñeros, sin necesidad de pelear, de rumbo y de todas esas cosas. ¡Qué bonito!
Para muchos el cambio que se dio a la feria fue positivo y consideran que se debe seguir dando prioridad a los eventos artísticos y culturales orientados a la sana diversión de las familias y evitando desórdenes y posibles alteraciones de la tranquilidad ciudadana. Lo único que vi fue más orden, realmente fue orden porque la gente no se descontrola. El alcalde dice que no hay dinero, de pronto la feria no se vio reflejada en eso, como estamos acostumbrados nosotros aquí en Santander. De pronto en otra oportunidad mientras al municipio llegan los recursos, digo yo. Otros, sin embargo, creen que se debe regresar a las programaciones tradicionales, que son las que le dan el verdadero sabor a la feria y permiten a muchas personas aprovechar la temporada para lograr algún beneficio económico. Para mí, no hubo feria este año. ¿Por qué? No, totalmente las tradiciones de la Feria Bonita. Ya no tiene ese realce, ya se acabó, todo fue improvisado. Pocos eventos se vieron, la verdad que pasó como si fuera cualquier semana. No se notó que hubiese feria acá en Bucaramanga. La feria estuvo muy floja. Todo prácticamente se vio fue en Senfer. A quienes le da a la gente poco les gusta la cultura, esto de los parquecitos y todo. Y la gente también necesita tener su negocito para poder ver que el único que tiene, porque el pueblo no tiene nada en qué trabajar. La polémica continuará y permitirá que los gremios y en general aquellos sectores que de una u otra manera participen en el evento septembrino traten de aunar criterios para definir lo que más conviene a la ciudad y a sus habitantes a la hora de pensar en el evento del próximo año. Motos a Margarita, el Moto Club Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers te invita 22, 23 y 24 de septiembre al 4º Latin American Biker Festival Margarita 2016, Centro Comercial Racán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta 3 noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, fuegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, @perrosnómadasmgta. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiere el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Cómprele a Espuma Santander. ¿Y ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Bute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de 2 comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón Leña, Parque Turbay, Carbón Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Foroplast, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Foroplast. Seguimos el impacto defensor de la familia de transporte Saludo Motero. Dos vehículos particulares, uno con volcamiento lateral y otro se incrustó en una casa. Hubo dos personas heridas, dos niños. Un niño que tuvo una fractura. Ese accidente ocurrió en la transversal oriental vía el Carmen Florida Blanca. Lo llevaron a la clínica La Foscal a los heridos. El carro quedó prácticamente destruido. Mire que renunció el por fin. Ay, Dios mío, qué alivio para la ciudad. Renunció, según Radio Melodía, el gerente de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, este señor,
que era tremendo, tremendo, tremendo personaje, que el alcalde estaba que no veía la hora de sacarlo, porque un tipo que ganaba tres veces más el sueldo de lo que ganaba el alcalde, ya viene con plata de quién, de la tarifa de agua, que debía ser barata para nosotros. Ahora sí el alcalde va a poder manejar el acueducto, porque según lo que dice la información, el señor Stunkel, gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, renunció porque después de 4 horas de deliberaciones, el alcalde Rodolfo Hernández logró, como presidente de la Junta Directiva, que renunciara este señor. Por fin, gracias a Dios. Y ahora falta que saquen a todos esos que gerente comercial, todos esos que se han robado la plata del acueducto de Bucaramanga y que a nosotros nos ponen a pagar tarifa demasiado costosa. Seguimos en impacto. Bueno, los vendedores de pinchos o de chuzos en la calle, los que vendedores de carne en los alrededores de las plazas de mercado, gente que compra en los alrededores, y porque carne más barata, claro que más barata, no es que es carne de burro, carne de caballo enfermo, que tienen cualquier cantidad de enfermedades, pues sí, se la venden más barata. ¿Por qué? Porque los chuzos son baratos y los pinchos son baratos en la calle, claro, y los vendedores de carne en alrededor de la plaza de mercado hacen su agosto, porque hay pendejitos que todavía creen que la carne que están comprando es carne de res. El vehículo que salió con destino a Bucaramanga fue interceptado por la policía, que halló en su interior la carne, parte de la cual se encontraba en mal estado. Logró la incautación de 1.900 kilos de carne de procedencia equina, los cuales venían siendo transportados en un camión por la vía que conduce de Río Negro a Bucaramanga. Pequeños comerciantes de chuzos o pinchos que laboran en los alrededores de los últimos eventos de la feria de Bucaramanga serían los principales compradores de esta carne equina. El destino posiblemente por costos y economía podría ser alguno de los municipios del área metropolitana. En su momento estábamos en la feria, entonces evitar de pronto que se hubiera consumido esa carne por la misma demanda que había en la ciudad. La policía comenzó de inmediato a realizar operativos para establecer si existen mataderos clandestinos de equinos en el municipio de Río Negro. Este es el control que viene haciendo con el fin de aplicar las normas de salubridad pública y prevenir que esta carne sea distribuida en las ciudades de Bucaramanga o anexas al área metropolitana, con el fin de todos estos mataderos clandestinos, ponerlos al corte y eliminar esta mala costumbre o esta mala actividad económica que se viene realizando. Pero viejo y enfermo, Dios mío, y barata, eso sí. Que, pero bueno. Carbonileña, mañana el almuerzo muy rico, el super ejecutivo en Carbonileña, vale 9.500 pesos. Los domicilios son gratis para ir para 3 cuadras a la redonda. Entonces aprovechen Carbonileña, llame a estos números telefónicos 695-3756, 695-9942. ¿Qué hay de almuerzo para mañana? Sopa de pastas, lenteja ranchera, wow, qué rico. Carne de res personal al carbón, arroz blanco, torta de plátano maduro, wow, qué delicia, me encanta. Mañana voy a repetir, ensalada y jugo en Carbonileña. Recuerde, Carbonileña también tiene cócteles. Pásate el sin sabor. Disfrute con su familia los jueves de cóctel 2x1. Entonces, en Carbonileña le dan 2 cócteles y usted paga solo uno. Entonces, ¿dónde? Carbonileña Parque Turbay y Carbonileña en el poblado Girón. Señoras y señores, aquí vamos con la siguiente nota. ¿Qué dice? ¿Usted le cree a Mauricio Mejía Bello, el secretario de Infraestructura del departamento, que dijo que en diciembre van a entregar el tercer carril? Dios lo escuche. Durante meses estuvieron a la espera bumangueses por el tan prometido y mencionado tercer carril, obra que será entregada en diciembre del 2016. Se entregaría el Ay, no saludaste, proyecto amigo. De la Unión, completamente terminado. Ya estamos empalmando el estribo sur. Vamos a iniciar la colocación de toda la malla antisuicida, la baranda antisuicida, vamos a pavimentar y vamos a desalojar el lote del sector norte para poder empalmar hasta el predio CP06. Eso quedaría completamente habilitado a diciembre de este año. Tan solo un 5% del tercer carril no será entregado, pero será intervenido durante el 2017. Esa muela es la que va a quedar al final. Esta muela del fondo, aquí. Se da cuenta que uno va aquí, se mete aquí,
y aquí empieza a salir a empalmar aquí, tocando este lote que es el CP06 que hemos tenido inconvenientes. Esas obras no se van a hacer este año, las de este lote, a pesar de que ya lo tenemos, ya tenemos la propiedad, ya tenemos todo, pero no las vamos a incluir este año para poder entregar todo lo que tiene que ver con este puente. Centenares de vehículos se vieron afectados diariamente en su movilidad a causa de la construcción del tercer carril, movilidad que mejorará una vez se disponga de este nuevo carril. Seguimos en impacto o terminamos en impacto, pero antes le recomiendo que apunten este teléfono que les voy a dar, porque usted necesita un buen técnico automotriz para que lleve su carro a la revisión técnico-mecánica. Llame a este señor, Eliud Alvarado Durán, 317-684-4508. Repito, 317-684-4508, para que saque la cita y haga como don Floro, del de Guiso. Don Floro, saludo motero, que usted le dio muchos amigos que ha llevado el carro por recomendación de impacto. ¿Y cómo han quedado? Súper contentos. Porque si un mecánico le cobraba por hacer apretar cualquier tuerquita, 100, 100 mil o 50 mil, allá le cobran menos de la mitad, pero el trabajo es garantizado. Saludos para Fabián Enrique Contreras y su esposa, que nos está sintonizando también. Muchas gracias, reportero del Centro Bucaramanga, y a todos mis amigos. Oren por mí, les pido por favor, para que pueda ir a Venezuela al Encuentro Latinoamerican Biker Festival, el Encuentro Motero de la Isla Margarita. Tenemos moto, tenemos todo allá en Venezuela listo para empezar y les voy a traer bastante material. Pero oren, pidan al Señor por mí y voy a orar. Señor Dios Todopoderoso, ponga en tus manos mi vida, la vida de mi esposa y de todos mis amigos que quienes vamos a compartir allá en la Isla Margarita en Venezuela. Llévanos, Señor, y así como nos llevas, tráenos aquí en total integridad. Te lo pedimos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús, para que también todas las personas que claman a ti en mi nombre, Señor, o por mí, tengan la bendición para ellos y sus familias. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús y con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.